Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, we're going to start in some minutes. Solo vamos a esperar que se conecten los demás compañeros un momento más. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay.
Okay, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Perfect. That's cool. And the rest? Very nice teacher. Oh, excellent. Yes, Anaida? ¿Cómo se puede, en inglés, hoy se le ve mejor rostro, la gripe lo está soltando? Oh, you look better. You look better. Ya se lo voy a escribir. Okay, teacher, you look better. Okay. You look better today. Sí, gracias a Dios estoy bastante mejor para como estaba estos días atrás. Bueno, incluso ayer todavía me sentía un poco mal. Estaba obsesionada la gripe con usted. Sí, se me ha agarrado con todo. Joana anda buscando la mejor pose ahí. Ok. O sea que se puede ver, teacher. Sí. Ay, Dios mío, perdón. Don't worry, it's okay. Don't worry, Joana. Okay. And the rest? How was your day? Me, teacher. Yes. My day is good. This day was a bit mobile in the morning because I had to go physiotherapy, ¿cómo se dice? Physiotherapy. After physiotherapy, I went to the banks to pay payroll and other errands, to the shopping center, and then to work, to do dozen things, and in the afternoon, with it was here, and I come home a little early. 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 Uh-huh. Okay. That's perfect. Sí. Excellent, Joana. Perdón, Carolina. Okay. Ya se obsesionó con Joana. Ya se me había quedado. Okay, and the rest. How was your day? Ángel, how was your day, Ángel? Good evening, teacher. Good evening. My day, rest day. I went to vaccine my son's second dose. Okay, the second dose is? Rest, descansar. Okay, perfect. That's cool. Excellent. Thank you. Okay. Let's listen to Irma. How was your day, Irma? Good evening, Tisha. Good evening. I was day free. Ah, it was your day free. Relax. Day relax. You stay at home. Último día de vacaciones. Oh, it's your last day of vacation. Teacher. Yes, tomorrow yes. The working. Ah, I'm sorry, but at least you enjoy your vacation. Okay. Enjoy my vacation. Yes. Yes, Ángel. ¿Cuál es más correcta? ¿Cuál oración? Cuando se dice descansar, free day o rest day. No, es que cuando se dice free day, se está refiriendo que es el día libre de trabajo. No necesariamente que usted haya descansado. Usted puede tener su día libre, pero estuvo trabajando en casa. O estuvo, no sé, se fue de fiesta, etcétera, ¿verdad? En cambio, cuando usted ya dice, I rest the whole day, ya significa que usted descansó todo el día. Entonces, el mejor es si te hablas del trabajo, es free day. Para decir que es día libre del trabajo, sí. Sí.
pero no significa precisamente que se descanse, ¿verdad? Se pasó solo en la hamaca. Ajá, porque a veces en el día libre lo que uno hace es los trámites personales o algo. No necesariamente uno descansa. Exacto. Ok. Let's listen to Nelson. Nelson, how was your day, Nelson? Hello, my day was... I don't know. Tired and boring. Mm-hmm. Perfect. Your day was tired. Yes. Okay. Excellent. Vamos a ver Silvia. Silvia Suleima. How was your day, Silvia? Another 2 hours in the traffic or today no? No, today not. I was busy the office in Huachapan and in Santa Ana in the morning and the afternoon in Huachapan and then to my I go to my house. Oh, okay, perfect, excellent. Thanks God you don't have problems with the traffic today. Gracias a Dios que no tuvo problemas con el tráfico hoy, right? Not today, no. Perfect. Joanna, how was your day? My day was very relaxed, teacher. Me dejé la mascarilla. Oh, perfect. That's good. Because I eat a lot of corn. Uh-huh, yes, yes, yes. And to me, it's a delicious food. Excellent. Excellent. Yes. Okay, that's cool. Okay, vamos a ver el último. Volunteer, un volunteer. Vamos a esperar de los que no han participado el último y quiera participar. Me okay, Zenaida, perfect. I was day wonderful because my boss on vacation now. Okay. All day in 15 days is one are is or are. Okay, en 15 días. Todos los 15 días son maravillosos. Oh, pero entonces va a ser en future, ¿verdad? All the 15 days are going to be wonderful. Could you may repeat, please? Okay. All the 15 days. All the 15 days. Are going to be wonderful. I'm going to are going to be wonderful. Yes. Yes. Because the word is try. Is better? It's better without the box. Yes, it's better. Okay, excellent. Muy bien, perfect. Okay, everybody, ya entrando con el tema, pero antes vamos a pasar the attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Vanessa me dijo que iba a estar de oyente hoy, porque tenía problemas con el Inter. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudio Guadalupe Arias de Gómez. Me dijo que iba a estar en reunión. Claudia Ivette Samayoa Castro, también me dijo que iba a estar en... Yes. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok.
Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Sí, Mayra. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Perfect. ¿Alguien de los que no haya mencionado y que se van recién conectando? All right. Okay. Vamos a ver si recordamos el topic de ayer. De ayer. El topic was Can you remember? Wasn't and weren't. Yes, wasn't and weren't. What else? ¿Qué otro? Didn't. Didn't or did not. Didn't. ¿Verdad que es? Ok, muy bien. ¿Y eso lo utilizamos para hablar sobre qué? Ajá. Ya se les olvidó. Para expresar una oración en pasado. Yes. Y en negativo. Perfect. Is to talk about a sentence in past, but in negative. Okay. Para hablar sobre una oración en pasado y negativa. Para eso utilizamos el was not, que contractado es wasn't. Were not, que contractado es weren't, o el did not, que contractado es didn't. Para el past of be, utilizamos el was y el were, ¿verdad? Entonces, para hacerlo negativo, simplemente le agregamos not. Sería was not o were not, ¿verdad? Y para hablar sobre simple past, utilizamos el did. Entonces se convertiría en did not, right? Ok. Pero antes, me interesa asegurarme de que esto quede claro. Y se lo voy a preguntar quizás todos los días mientras veamos este tema. ¿Para qué utilizamos el was, el past of be? ¿Para qué utilizamos el past of be, mejor dicho? Ya sea en negativa, ya sea en negativo o en afirmativo. ¿Para qué ocupamos el past of be? Para hacer referencia de que fui o fui de ser o fui de ir. Uh-huh. Creo que no me, para no me he explicado. Para decir que estuve en un lugar. Ajá, muy bien. Pues ahí se complementaron, ¿verdad? Zenaida dice que para hablar sobre qué fui, ¿verdad? For example, teacher. I was a is waiter or waitress. Waiter is for men and waitress for ladies. Okay, I was a waitress and yes. I went
Ahí póngale cualquier nombre del restaurante, en Acapulco's Restaurant, un ejemplo. yo fui una mesera en restaurante Acapulco. Okay, I was a waitress in the Cameron. Ah, perfect. Okay. ¿Verdad? Okay, excellent. Ahora, entonces, significa que utilizamos el was o el were o el past of be para hablar sobre qué fui. Pero para, no para dónde fui. Quiero que entendamos esta diferencia, ¿verdad? Se utiliza para hablar sobre qué fui referente al verbo ser, pero no del verbo ir en pasado, no, ¿verdad? Porque ese ya va con el simple past, porque ya es una acción. ¿Ok? Y ocupamos también, como lo dijo Carolina, para hablar dónde estuve, ¿verdad? O dónde estuvimos, porque recuérdense que aquí pueden utilizar they, we, you, he, she, or it, ¿verdad? Aparte del I. Ok, very nice. Y cuando utilizamos el simple past, ¿para qué lo utilizamos? Ya sea en afirmativo o en negativo. Teacher. Yes. I have a question. Okay. Is correct. I were in Spain last year. Mm-hmm. I was, nada más que was. Ah, okay. Es que mm-hmm. pensé que cambiaba por lo de el lugar. No. El were, recuérdense que lo van a utilizar con you, ¿verdad? You were. You were in Spain. They were. We were. ¿Verdad? Ahí lo vamos a utilizar. Pero con el I se utiliza el was. Y con el he, she, and it. Thank you, teacher. Ok. ¿Hay alguna una otra duda en esto? ¿No? Ok. No por ahora. No me van a decir tomorrow porque hoy no es viernes, ¿verdad? Me decían los viernes, el lunes, teacher, el lunes. Y yo voy a decirles que era mañana. Ok, vamos a ver. Tenemos esta conversation, ¿verdad? Que practicamos ayer. Acá tenemos, miren, la forma de del pasado. ¿Logran ver bien la pantalla, verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Entonces acá tenemos esta. Como estamos utilizando el it, entonces acá tenemos, miren, was. Y ya con lo negativo lo contractamos y convierte en wasn't. Ok, repeat, wasn't. 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 Ok. Entonces, y miren, no lleva verbo. Sino sujeto, verbo to be, más negativo, y luego el complemento. Ahora, después de because, acá estamos dando una razón. Como cuando yo les pregunto cómo estuvo su día. Ustedes me dicen, it was nice. Miren acá, it wasn't so nice. Aquí es al revés, aquí está diciendo que no estuvo muy, muy bueno. Y acá da la razón, miren. Because, y ya acá empieza otra oración. Y the agent. ¿Quién es el de agent? ¿Qué sujeto es? Él. Él, ¿verdad? O ella. He. Ajá. Puede ser he or she, cualquiera de los dos. The agent. Y aquí ya utiliza el did not. Contractado se convierte en didn't. Y tenemos acá el verbo. Verbo. Pasado. Yes. En presente. Ah, perdón, presente. Sí, ¿por qué? Porque el auxiliar did más el not ya nos dan lo que es la modificación que el verbo sufre cuando es oración afirmativa. ¿Verdad? Entonces acá ya tenemos sujeto, el did más el partícula not contractado se convierte en didn't
Y el verbo en su base, normal, ¿verdad? Normal. Base form. Y luego, complement. Ok. Vamos a ver. Ya con más actitud, vamos a ver si me ayuda Ángel con este conversation y si me ayuda con Brenda Iris. Okay. Luz será Ángel y Brenda será Eva. Okay. 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 Can you tell me more about your experience? It wasn't too nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even say a receipt for what about. Do you remember the agent's names? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't Kim. My apologies for that. And what about oats product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Perfect. Perfect. Okay. Vamos a ver si me ayuda Karina Melissa. Y le ayuda Zenaida. Okay, Luz sería Zenaida y Eva sería Karina. Okay. Can you tell me more about your experience? It was perdón. Lo siento. Experience. Yes. Can you tell me more about your experience? It was so nice because the agent did give me a confirmation number. He did even see a receipt for what it about. Do you remember the agent name? No, I don't. Actually, I think he did say this name. He was Kid. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It was so easy. But I called another agent again. He was so considerate. This name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, very nice, perfect. Solo hay algunas palabritas. Ok, cuando es contracción, recuérdense que tenemos que hacer la pronunciation correcta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, it was cool. It wasn't. Cool. Okay. Vamos a ver, repítame esta. It was cool. It was cool. Okay. ¿Y esta? It wasn't cool. Okay, very nice. Entonces, así como la leen en este ejercicio, yo ahorita ninguno lo corregí, ¿verdad? Solamente en una le dije a Brenda again.
porque me interesa conocer cómo estamos con la pronunciation, porque también esto es parte de esto, ¿verdad? Entonces, muchos me leyeron esto como was. Y hay que hacerlo wasn't, porque está negativo. Si yo digo was, como no solamente voy a poder escribir el idioma, sino que puede que un momento esté conversando, la otra persona me va a entender esto de arriba, que sí estuvo genial, ¿verdad? Y lo que yo quiero decirles es que no estuvo genial. Entonces acá lo que nos ayudaría y lo que nos va a dar la pauta de que no estuvo genial es la pronunciation, ¿verdad? Ok, vamos a ver. It was cool. Repeat. It was cool. Ahora negative. It wasn't cool. Ok, muy bien. El hecho de que tratemos de leer rápido no significa que no podamos hacer esta entonación, ¿verdad? It wasn't so nice. It wasn't. Cambia la entonación. Ya se fijaron, ¿verdad? It wasn't. It was. ¿Verdad? El wasn't como que va para abajo por el hecho de ser negativo. It wasn't so nice. Si lo digo afirmativo, it was so nice. ¿Verdad? Como lo dije antes en las primeras clases. Nosotros en español todo lo hablamos al lado, ¿verdad? Hablamos arrastrado prácticamente. Si les preguntan, ¿cómo estuvo? Ah, estuvo bien. No demostramos que en realidad estuvo bien, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el evento el que fuiste? Ah, estuvo bonito. ¿Verdad? De esa manera, no. Tenemos que darle esa entonación en English. En English is different. Por eso cuando ustedes ven la gente que viene de USA, ellos por cualquier cosita, si algo es sorprendente para ellos, oh, it was perfect, it was wonderful, I enjoy it. Le hacen sentir que en realidad les gustó, ¿verdad? Y cuando no les gustó también, oh, it was terrible, man. The attention was awful. People wasn't in the correct way. They was using bad words, etc. Ellos le hacen entender que están hablando de una forma negativa. Y también le hacen entender que están hablando de una forma positiva. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros también acá, ¿verdad? Ok, la otra esta parte, miren, la voy a borrar acá. Agent's name. Repeat, agent's name. Agent's name. Agent's name. Agent's name. No es lo mismo decir agents que agent. Agent. ¿Verdad que no es lo mismo en pronunciación? No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llevamos el apostrophe with the S, que nos dice el nombre de la gente. Entonces, si yo solo digo, do you remember the agent name? Estoy diciendo, ¿ustedes recuerdan el agente nombre? Ahora, si yo lo pronuncio, do you remember the agent's name? Ah, ¿recuerdas el nombre del agente? Ahí ya cambia. Entonces, the pronunciation is really important in this part. The agent's name. Repeat, the agent's name. Agent's name. Agent's name. Okay, perfect. He wasn't kind. 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 Le dice que él no fue amable. He wasn't kind. Él no fue amable. Kind. 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 Okay. He wasn't kind. Kind. He wasn't kind. Okay. Si alguien les dice a ustedes, you are a kind person, le están diciendo que usted es amable. Si usted escucha que le dicen, you are not a kind person,
le están diciendo que usted no es amable, ¿verdad? Ok. Cuando llevamos acá, por ejemplo, I think he didn't say his name. His name. ¿Se recuerdan de esto? Possessive adjectives. Dice, yo pienso que ni siquiera me dijo su nombre. Okay. I think he didn't say, miren, I think he didn't say his name. Yo pienso que ni siquiera me dijo su nombre. Porque dice que no se recuerda del nombre. I don't actually. Sinceramente no me recuerdo. Yo creo que ni me dio su nombre. Eso es lo que le está diciendo a Iber. Ok. Perfecto. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Yes. Ok. Ahora tenemos acá esta actividad. Read the conversation again and write the activities that happened and the ones that didn't. Vamos a ver. Read the conversation again. Repeat. Read the conversation again. And write the activities. And write the activities. And write the activities. That happened. That happened. And the ones that didn't. And the ones that didn't. Ok. Dice acá, vamos a escribir las acciones que sí se realizaron y acá las que no de la conversación. Miren. Ok, van a revisar entonces ahorita eso. Van a revisar las oraciones que sí se hicieron y las que no. Ok, let's do it. Y las van a escribir. Tienen que escribirlas. Teacher. Yes. I'm sorry, can you repeat, please? Because okay. I am just connecting. Ok. Esta parte de acá, donde dice did and did not, van a trabajar van a escribir las oraciones o las actividades que sí se realizaron. Y en esta otra, las actividades que no, referente a la conversation de arriba. ¿Verdad? Por ejemplo, la primera. Una que no. Ah, no. Una que sí. Ya tiene la primera, miren. It didn't, teacher. She wasn't so nice. Ya tiene la primera, miren. ¿Verdad? Luego tienen the agent didn't give me a confirmation number. También tienen otra actividad ahí, ¿verdad? Luego tienen otra negativa y luego van a buscar la moda que tienen que ir buscando las oraciones. La mayoría de acá son oraciones. Ahora ustedes tienen que buscar las que son afirmativas, las que son negativas y las van a ir colocando acá, referente a al cuadro que ustedes tienen acá abajo. Thank you. Ok. Thank you.
Tell me when finish. Finish? Not yet. Okay, okay. Ok, let's check. Vamos a ver. Empecemos con las negativas. ¿Dónde está la primera? The agent didn't
Give me. The agent didn't give me a confirmation number. Give me a confirmation number. Okay, hasta acá llega la primera, ¿verdad? The agent didn't give me a confirmation number. Muy bien. La segunda oración. He didn't. ¿Verdad? Recuerden, didn't. He didn't. Even send a receipt for what I bought. Okay, receipt. El recibo, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra? He didn't say his name. He didn't say his name. Perfect. I think he didn't say his name. ¿Y luego? He wasn't kind. Perfect. He wasn't kind. Okay. ¿Qué otra? It wasn't so easy. Perfect. It wasn't so easy. Perfect. Very nice. Okay. Ahora vámonos a las positivas, ¿verdad? O a las acciones que sí se realizaron, las affirmative. It was so considerate. ¿Dónde está? Vamos a ver. Acá. Yes. He was so considerate. Él fue muy considerado, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra? His name was Romeo, but not Romeo Santos. Okay, his name was Romeo. Perfect. ¿Cuál otra? Solo esa, teacher. No, además. He was explaining everything to her. ¿A dónde dice he was explaining? Vamos a ver. Al final, teacher. And he explaining everything. Okay. Dice he explained, no he was explaining, ¿verdad? Pero como está hablando de Romeo. No. Entonces, porque, ¿cómo queda? Porque cuando hablamos he was explaining, nos referimos a una oración que estaba en progresivo en ese momento, en pasado, ¿verdad? Y ahorita nos estamos refiriendo a una acción que ya concretó. Ahorita no hay progresivo, solo estas oraciones concretas. Thanks. Ok, perfect. Entonces, ¿cómo diría ahí? Ahí la tienen, solo es de leerla. He explained everything to me. Ok, ¿y se les ha quedado una? Recuérdense que las afirmativas no solamente pueden ir con was or were. También puede ir con los pasados de los verbos. Se les ha quedado. Y ahí donde dice what were about our products. ¿Dónde? Ahí donde dice what. No, acá es pregunta. Se les ha quedado. Muy bien. I called another agent again. Le llamé a otro agente nuevamente. ¿Verdad? Entonces, acá lo que significa es que las oraciones afirmativas no solamente pueden ser con was, ¿verdad? Porque ustedes se fueron solo la mayoría donde estaba con was. No, ¿verdad? Aquí tenemos esta con el sujeto. Ya no llevamos was ni were, pero llevamos el verbo en pasado. Tenemos esta otra con el sujeto. Y el verbo en pasado. Yes.
corríjame, porque yo la había sacado así, mire. She did call another agent. ¿Está correcto o está incorrecto? Ok. Es correcto cuando usted dice esto, mire. Ok, si yo digo esto. I call another agent. Si yo digo, I did call another agent, en esta parte yo estoy dando énfasis. Énfasis significa que estoy molesto. Por ejemplo, digamos que, vamos a ver, me hablé con el jefe. Vaya, vamos, así lo voy a explicar. Hice una llamada a una empresa. Me trataron pésimo, corté la llamada. Luego volví a llamar y me contestó otro agente. Ya yo le expliqué esto, ¿verdad? Que yo había hecho una llamada y que por eso le marqué a otro agente, que es con el que estoy hablando. Viene este otro y me trata igual. Entonces vengo yo y pido que quiero hablar con el jefe, con el gerente. Ya pasa. Viene el gerente y me dice, ¿por qué no le marcó a otro agente? Entonces vengo yo como cuando usted concorda, es que sí le llamé, ¿verdad? Entonces cuando usted utiliza este did, I did call another agent, significa que usted está haciendo énfasis que sí le llamó y que pues está molesto. I did call estoy another agent. Estoy aseverando entonces, como ajá, una aseveración. Sí, correcto. Pero es más que todo cuando usted ya lo ha explicado y alguien quizás no le, o se hace, ¿verdad? O no le quiere comprender. Entonces usted dice, I did call another agent, ¿verdad? Ya usted hasta que le lleva la... No, ustedes no, ¿verdad? No. Ok, entonces sí se puede utilizar de esa manera, ¿verdad? Pero es poco común, ¿verdad? Más que todo es así. Ok. Ok. Thank you, teacher. Perfect. Ay, aquí me había tenido un error porque era... En la primera era... ¿En cómo se llama? En pasado. Ok. Very nice. Puedo borrar, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y ahora nos vamos a las partes negativas, ¿verdad? Al igual como hemos venido trabajando con el pasado de be y el simple past, lo mismo es, ¿verdad? Como hemos estado anteriormente. Ok. Que, por ejemplo, cuando tenemos el pasado del be, lo único que hacemos es que al was le agregamos el not o al were le agregamos el not. ¿Verdad? Ya se fijaron, ¿verdad? Y dice, I wasn't interested. Repeat. I wasn't interested. I wasn't interested. I wasn't interested. I wasn't interested. Ok, y en esa parte estoy diciendo, yo no estaba interesado. I wasn't interested. I wasn't interested. Pero hay que hacer wasn't interested. Ok. I wasn't interested. I wasn't interested. I wasn't interested. Como que ustedes digan esto, ¿eh? I wasn't interested. Interested. I wasn't interested. Okay, repeat, everybody. Interested. Ok, perfect. Entonces, igual que la anterior, ¿verdad? Acá simplemente sujeto, verb of be y complemento, ¿verdad? En este caso, interested está describiendo de qué es lo que yo no estaba. Entonces dice, I wasn't interested. Yo no estaba interesado. Ok, ahora cuando ya nos vamos a la negativa con el simple past,
ya cambia un poquito el asunto. Miren. I, que es el sujeto. Did and not. Y ya el verbo lo llevamos en base normal, ¿verdad? O base form. Miren. ¿Por qué? Porque el did not nos ayuda a hacer ese énfasis. Entonces diríamos, I didn't receive any number. Repeat. I didn't receive any number. I didn't receive any number. I didn't receive any number. Yo no recibí algún número. ¿Verdad? Yo no recibí algún número. Okay? I didn't receive any number. Y luego tenemos la otra. You weren't called. 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 Weren't called. Okay. Y acá lo igual, miren. Sujeto. Verb to be plus negative. Weren't. Y el complement. Called. No, right? You weren't called. Okay. You didn't send a contract. 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 Okay. Tú no enviaste un contrato. Miren, el send no va en pasado, sino que va en presente. Right? Okay. He wasn't kind. He wasn't kind. He didn't say his name. He didn't say his name. The people weren't helpful. The people weren't helpful. Teacher, what does mean helpful? Okay, las personas no fueron de utilidad. ¿Verdad? No nos ayudaron, pues. The people weren't helpful. Las personas no nos fueron de utilidad o no nos ayudaron, ¿verdad? Okay. She didn't call again. She didn't call again. They weren't online. We didn't buy a product. Okay, perfect. ¿Alguna pregunta hasta ahorita acá? No. No? Okay, vamos a ver. Negative. Passive be. ¿Cuál sería la estructura para las negativas del passive be? Subject. Subject. To be in past and complement. Okay, to be in past, ¿verdad? Vamos a poner acá. Was or... Or where, ¿verdad? ¿Qué más? Complement. Okay. ¿Solamente es? Not. Ajá, le falta el... Not. Was, were, not. Not, ¿verdad?
subject, was or were, todo dependiendo de qué sujeto utilicemos, el not y luego el complement. Con la única diferencia que en la mayoría van contractadas, ¿verdad? Por eso va wasn't o weren't. Pero en este caso lo vamos a poner aparte. Was not o were not. Ok. Vamos a ver, hagamos una. Hello. I wasn't. ¿Quién está roncando, teacher? No sé. Eso estaba viendo. Ay, que se oye un ronquido. Policewoman. I wasn't. Policewoman o police. Ah, policewoman. Okay, sí, sí. Miguel, debe ser, teacher. Yes. I wasn't. Aquí hay que ponerle la A, Joana. I wasn't a policewoman. Ok. Yo no fui una policía, ¿verdad? Ok, very nice. Otra. I wasn't a singer of country music. I wasn't a singer of country music. I wasn't a singer. Mm-hmm. Of country music. Perfect. Ok. No solamente hagamos oraciones con wasn't or weren't. Hagamos también con simple past. Ah, no, pero sí. Ahorita estamos con el paso B. Perdón. Ok, lo que sí es que cambiamos de sujeto. His Warren falling. He? Warren. He? Wasn't. Falling. Weren't or wasn't, Miguel? Wasn't, pardon. Ah, okay. He falling. Wasn't? Falling. ¿Qué quería decir ahí, Miguel? Que él no caerá. Ah, no, ese es. Él no estaba cayendo. Es lo que dice ahí. Es en pasado. Sí, o sea que él no cae. Ah, entonces esta la tenemos que utilizar con el otro, con el simple past. Ah, ok. Ok, ajá. Terminemos esta que está, he wasn't. Play the game. No, es que recordemos lo que les dije ayer, ¿verdad? Que cuando vamos a utilizar verbo, no utilizamos el past of be. Utilizamos simple past. Y acá ya tenemos el was. He wasn't. Entonces hay que utilizar un complemento. He wasn't pollution. He wasn't. Pollution. Pollution. Él no era contaminación. Yeah. Okay. Very nice. Vamos otra más.
Me, teacher. Okay, perfect. They weren't to go in the short. They weren't to go. Ah, okay, acá lo mismo, ¿verdad? Si vamos a utilizar verbo, no tenemos que utilizar el weren. Porque cuando utilizamos el was y el were, lo utilizamos para hablar de dónde estuve, ¿verdad? O qué fui. Si fui un policía, si fui un doctor. El was es el verbo. No lleva verbo, no. Porque ya el verbo to be está ahí, que es el weren't. Por eso, pero ir a la iglesia, el ir es el verbo, el go. Yes. Entonces okay. Se utiliza con el otro okay. Que vamos a ver después, que es el simple past. Okay. Eliminémoslo. They no, weren't a doctor. Teacher, me. They weren't, vamos a terminar esta. Ya vamos, Hilda. Carolina. They weren't a doctors. Ok. Como vamos a hablar de ellos, si son varios, no utilizamos el a. Ah. Porque si yo digo doctors, ellos no fueron un doctores. Entonces tengo que eliminar esta A. They weren't doctors. Ellos no eran doctores. Perfect. Ok, Hilda. Susan wasn't work yesterday. Susan wasn't work yesterday. Ok, lo mismo, Hilda. No podemos utilizar verbos si estamos utilizando el past of be. Susan wasn't. Entonces, ¿cómo quedaría? Ok, es que recordemos que esta es para hablar de dónde estuvo o qué fue. Ajá. No la acción. Porque si yo digo que Susana trabajó ayer, entonces tenemos que utilizar el simple past. Puede ser, teacher, Susan wasn't in the park yesterday. Ah, muy bien. ¿Verdad? Susan no estaba en el parque yesterday. Eso está muy bien. She wasn't a good friend. Muy bien, aquí nos ha regalado una Mayra. La voy a copiar. She wasn't a good friend. Ella no era una buena amiga. Ok. ¿Otra? Marta. ¿Hola? Marta. ¿Marta? Viven. Ok. Está bueno, pero dejemos esa porque ahorita solo estamos con el simple con el past of be. Ya vamos a ver el simple past. Ok, Miguel, tenga la lista para cuando veamos a Simple Past. Hola. Wasn't. Marta wasn't. Subliminal verse. Subliminal verse. Subliminal. Subliminal verse. ¿Así? Yeah. Marta was in subliminal verse. Okay, muy bien. Okay. ¿Estamos claros hasta acá? Yes, teacher. Okay. Vamos a ver. Carlos and I were teachers. Muy bien, William. Carlos and I were teachers. Carlos y yo éramos maestros. Muy bien. Perfect. Ok. Hay una cosa que necesito que nos quede bien claro, ¿verdad? Porque todavía sigo viendo que tenemos un poquito de dificultad con eso. Y es que... Teacher, y en esta última oración no estamos hablando de negative. Oh, sí. Es cierto. Tiene que ser negative. William, le vamos a poner acá el... Weren't. Yes. Sorry, teacher. Me ok. No, yo también me había ido en la chicahuita, como decimos.
Okay. Carlos and I weren't teachers. Okay. Lo que yo necesitamos, yo necesito que entendamos, ¿verdad? Y que se nos quede claro, es que cuando utilizamos el past of be, ¿cómo sabemos qué es el past of be? Vamos a ver. Porque no llegó. Was and were, teacher. Porque es was and were. Porque es was and were. Una. Y también dijo Carolina, porque no lleva verbo. No lleva verbo de acción. Porque los verbos que lleva es was and were. Ok, estos son los verbos. Was and were. Yo no era un policía. ¿Verdad? Yo no era una cantante de country music, ¿verdad? La otra, él no era contaminación. La otra, ellos, miren, no eran doctores. Entonces acá, después del was o del were, no llevamos verbo, miren, llevamos complemento. Miren. Entonces, yo no puedo decir, I was work. Yo no puedo decir esto. Oh, my God, se me corta. I was work. No puedo decir esto. Yo no puedo decir, I was clean the house. No. I was play. No, no puedo decir esto. Perdón, play. No puedo decir esto. ¿Por qué? Porque no me da por el tiempo, el past of be no permite esta estructura, es incorrecta. ¿Verdad? Entonces yo solo puedo decir, yo estaba en la casa, I was at home. I was in the park. Yo estaba en el parque. I was in the store. Yo estaba en la tienda. I was an engineer. Yo era un ingeniero, ¿verdad? Y ya después solo la convertimos en negativa. Pero lo que necesito que entendamos es eso. Que cuando llevamos el was y el were, no podemos utilizar lo que nosotros le llamamos. ¿Qué dije? Hello. Verbo. Verbo, ¿verdad? Verbo. Ok, porque ahorita nos estamos refiriendo al past of be, negative of past of be, que va con el was and were. Hey, ¿estamos claros hasta aquí? Si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten sin pena, ¿verdad? A veces es la idea. Mientras más preguntan, mejor esclarecemos las cosas. Por ejemplo, yo no estaba comprando en la tienda. Ah. Mayra, ¿verdad? Sí. Ok. Perdón. Yo no estaba comprando en la tienda. Es una oración en pasado. Y en eso es que ustedes se me están confundiendo. Perdón. Y en eso es la que ustedes se me están confundiendo. ¿Por qué? Porque me están utilizando el pasado progresivo. El pasado progresivo. Ajá, porque el pasado progresivo se parece. Nada más que la estructura del pasado progresivo es sujeto, was and were. Was and were. Y luego el verbo en ing. ING. Por eso ustedes se me están confundiendo. Por ejemplo, él no estaba comprando, me dice, ¿verdad, Mayra? Yo no estaba comprando en la tienda. Yo, ¿verdad? I was not buying in the store. Esta oración está correcta. Está correcta en el tiempo pasado progresivo. Past progressive. Pero en el simple past o el past of be no está correcto. ¿Por qué? Porque ya me están agregando verbo. Y ya la oración cambia. Miren acá. Yo no era
un policía. Bueno, en este caso es femenina, ¿verdad? Yo no era una policía. Está hablando de qué no era, ¿verdad? En cambio, acá ya está hablando de qué no estaba haciendo. Entonces, ya acá es un pasado progresivo. I was not buying in the store. Teacher, pesar... pero sí podría ir, I was not in the store. Ah, muy bien. Ahora vengo ahí. Aunque acá diga, yo no estaba. Muy bien, aquí sí usted me puede decir, teacher, pero ahí el verbo to be está diciendo que no estaba. Sí, no estaba. Pero como ya le agregan verbo, entonces sí, ya cambia a otro tiempo y ya está diciendo yo no estaba. Ahora, si yo elimino buying y le quito esto, porque ahí ya no, ya la oración ya no está en pasado progresivo. ¿En qué está? Simple present. Ajá, ya está en pasos B. Negative pasos B. Y aquí dice, I was not in the store. Yo no estaba en la tienda. ¿Verdad? No está diciendo qué es lo que estaba haciendo. No, simplemente está diciendo que no estaba en la tienda. ¿Verdad? Eso es lo que necesito que vayamos comprendiendo en cuanto al was y el were. ¿Verdad? Con el pasos B. ¿Verdad? Y no nos confundamos con el past progressive. Teacher. Ajá. Yo siento que lo que quiso decir la compañera es como que en simple past, I didn't buy in the store. Uh-huh. El cual vamos a ver posterior a este, ¿verdad? Sí, ya lo vamos a ver ahorita. Pero el que me estaba diciendo la compañera, no, es este mismo. Porque ella me estaba diciendo yo no estaba comprando en la tienda para decir esa expresión. Entonces se utiliza el past progressive. Es lo que me preguntaba Mayra, ¿verdad, Mayra? Yes. Ajá. Ok. ¿Estamos más claros hoy, sí? Sí. Ok. ¿Como el río es el guate? ¿O como el lempa? Lempa. Ok, perfect. Muy bien. ¿Puedo borrar esto, verdad? Yes. Hoy vamos con el negative, pero con el simple past. Con el simple past. Ok. Y acá tenemos una estructura que sería Subject. Plus. Didn't. Ok. Recordemos not. Que el didn't es la contracción, ¿verdad? Pero en la estructura va estipulado el did como auxiliar y el not como partícula negativa. Not. Blast. Bear. Verb. By in past or in present? Or in base form? Base form. Ok, verb in base form. Le pongo esta BF, ¿verdad? Base form. No es best friend. Ok, sino base form. ¿Y luego? Plus complement. Complement. Ok. Vamos a ver. Hagamos la oración. They didn't. They didn't come yesterday. Ah, muy bien. They didn't come yesterday. Ellos no vinieron ayer, ¿verdad? Perfect. Otra.
Teacher, puede ser you didn't. You didn't. I'm sorry, didn't. Meet. Mm-hmm. Meet es carne, ¿verdad, teacher? No, sí es carne, pero también en este caso como verbo es reunir. Why my family in Monday? With my family on Monday. Ah, muy bien, improvisó, ¿verdad? Excelente. Yes. You didn't meet with my family on Monday, ¿verdad? Tú no te reuniste con mi familia el lunes. Mm-hmm. Okay, very nice. He didn't buy dinner yesterday. You didn't buy dinner yesterday. Dinner yesterday. Okay, excellent. ¿Qué más? They didn't. They arrive. Didn't. Arrive. 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 Uh-huh. In the war at 10 p.m. They didn't arrive? In the war at 10 p.m. At 10 p.m. They didn't arrive at 10 p.m. Muy bien. ¿Qué otra? Uh-huh. She didn't. She didn't. Dancing, dance. Mm-hmm. In public. In public. Muy bien. She didn't dance in public. Muy bien, vamos a ver, tengo un mensaje. I didn't have a beer. Muy bien, muy bien. I didn't have a beer. Okay, perfect. Yo creo que en esta parte estamos bien, ¿verdad? Yeah, teacher. Vale, entonces, eso es lo que necesito, que no se me confundan. Hubo una confusión en el pass to be. Pass of be, sí, claro. Era normal, ¿verdad? En verbo. Ajá. Había una confusión porque en realidad no lo habíamos visto de esta manera, porque el módulo anterior lo vimos prácticamente de pasada, para que ustedes lo conocieran. Ahora ya lo hemos visto ya por partes. Entonces, es ahí donde nos ha ayudado. Ahora, la clave está en comprender que cuando utilizamos el past of be, was of was and were, también es parte del simple past, con la única diferencia que utilizando el past of be, ¿verdad? Solamente. Entonces, para hablar sobre dónde estuve, o dónde estuvieron, ¿verdad? Ellos, o dónde estuvimos nosotros, o dónde estuvo ella y él, o qué fue ella, qué fueron ellos, qué fueron, qué fuimos nosotros, qué fue él. Entonces, para eso nos sirve. Y luego, que cuando hablamos con el simple past, nos sirve para hablar de la acción que realicé.
Por ejemplo, en este caso, ahorita estamos hablando de negativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no sucedió? Por ejemplo, they didn't come yesterday. Ellos no vinieron ayer. Pero si yo quiero hacer esa en afirmativa, ¿cómo la convertiría? He did come. No. ¿Cómo ven afirmativa? Es lo que vimos ayer. Antier. I have a beer. No, no, no. La de la primerita. They, I'm sorry. Okay. They. Ay, Dios. Ana, usted nos quería contar, ¿verdad? Que tenía eso ahí. Okay. They came yesterday. They came yesterday. ¿Verdad? Esta es la afirmativa. Entonces, ¿qué es lo que nos implica? Significa que yo tengo que aprenderme los verbos. ¿Verdad? Si yo acá me sé solo los verbos en presente, en las negativas la voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque los verbos van en presente. O sea, ya sé que lleva did not y el verbo va en presente. Pero en las afirmativas, si yo no me sé el pasado de los verbos, ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque no voy a poder expresar lo que quiero, ¿verdad? Porque el verbo va en pasado, entonces yo tengo que asegurarme de que conozco el verbo en pasado para expresar la oración en pasado. Porque, solo imagínense, they came yesterday. Ahí queremos decir que ellos vinieron ayer, ¿verdad? Ahora, si yo lo escribo, they come yesterday, como yo no me sé el verbo en pasado y lo escribo en presente, ¿ustedes creen que estoy diciendo en pasado esto? No, teacher. ¿Verdad? Estoy utilizando simple present. Ellos vienen ayer, dice ahí. Ellos vienen ayer. ¿Verdad que ya la oración ya no tiene lógica? No, entonces, hace sentido. Ya no hace sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy diciendo ayer y el verbo está en presente. Entonces, la clave está en aprendernos los verbos en pasado. ¿Cuántos? Seis, una infinidad, que yo todavía hay algunos que ni los conozco, ¿verdad? Y así, pero hay que irse aprendiendo gradualmente los verbos, al menos verbos que ustedes más utilicen, por ejemplo, comer, reunirse, ¿verdad? Porque ustedes se reúnen con su jefe, trabajar, limpiar, esperar, caminar, manejar, saludar, dormir, respirar, pelear, porque no sé si en algún momento ustedes en su trabajo tienen que pelear, argumentar, discutir, ¿verdad? Si tienen pareja, ¿verdad? Besar, abrazar, verbos que ustedes puedan, de repente ustedes le dieron un abrazo a su pareja y decir, ¿cómo decir en pasado, verdad? Que abracé a mi pareja, y usted empieza así solita, ¿ok? De esa es la manera de poder hacerlo, ¿right? Okay, entonces esa es una de las claves. Eso es lo que tenemos que hacer, aprendernos esa parte. Si no nos aprendemos los verbos en pasado, ahí nos vamos a quedar. Ok, vamos a ver, ¿cómo haríamos la segunda en afirmativa? You meet. You. Meet. You meet with my family on Monday. Okay, ¿está en pasado o está en presente? Presente. ¿Verdad? Y aquí se hace sentido en presente, fíjense, porque dice, yo me reúno con mi familia el lunes. Aquí están presentes. Met is, I'm sorry. Ok, ¿verdad? I confused. Ajá, perfect. Es justamente es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Imagínense que solo una letra, ¿cómo cambia todo? Miren, met. Y ahí ya está en pasado. Le pongo la letra, está en presente. ¿Ya se fijaron que el inglés así es?
Complicado. Yes, it is. Pero ustedes van bien, vamos bien, vamos bien. Okay, you met with my family on Monday. Tú te reuniste con mi familia el lunes. Okay, ahí sí, you met. Miren, vamos a ver, repitamos. Come. 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 Came. 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 Meet. 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 Met. 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 Okay. Meet. Ok, perfecto. Ahora vamos con la siguiente. Met. Perfecto. Vamos con la siguiente. He bought. Dinner yesterday. He bought dinner yesterday. ¿Así? Yes, teacher. Okay, yes. Very nice. William dice, he didn't travel. Ah, ¿recuerda lo que le dije ayer? Que el at es para cuando estamos en un lugar estático. Una dirección estática. Y cuando vamos en una dirección hacia algún lugar, utilizamos el to. Okay, he didn't travel to Canada. Okay. He bought dinner yesterday. Vamos con la siguiente. They arrived. Arrived. Let it be. ¿Y luego? At 10 p.m. Okay. Arrive. Repeat, arrive. 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 No, hay que ser de ese final. Arrive. 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 Yes. Arrive. 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 Okay. Claro, cuando estamos hablando no vamos a decir they arrived, ¿verdad? No, pero sí. Hay que aprender a pronunciarla. A ride, ride, a ride, ride. Se escucha como que si uno es loquito haciendo eso, ¿verdad? Pero that's the way. Ok. Bye. 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 Boat. 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 Perfect. La siguiente. She danced. She danced. Danced. Yes. In public. In public. In public. Okay. Dance. Danced. Dance. Danced. 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 Esta lleva como una T al final. Danced. Danced. Yes, yes. Okay. La siguiente. I have. Have. I have. Have. Perfect. Have.
A beer. Ok. Quiero que recuerden que estas son afirmativas, ¿verdad? Estamos pasando estas negativas a afirmativas. Ok. Vamos a ver, repeat. They didn't come yesterday. They didn't come yesterday. Okay. You didn't meet with my family on Monday. You didn't meet with my family on Monday. Okay. He didn't buy dinner yesterday. He didn't buy dinner yesterday. They didn't arrive at 10 p.m. They didn't arrive at 10 p.m. Okay. She didn't dance in public. She didn't dance in public. Okay, no es public, sino con public. Public. Okay, she didn't dance in public. She didn't dance in public. I didn't have a beer. I didn't have a beer. I didn't have a beer. Okay, they came yesterday. They came yesterday. You met with my family on Monday. You met with my family on Monday. You met with my family on Monday. Okay, he bought dinner yesterday. He bought dinner yesterday. Okay. They arrived at 10 p.m. They arrived at 10 p.m. She danced in public. She danced in public. Okay. I had a beer. I had a beer. Okay, perfect. ¿Hay alguna question hasta acá? No question. Okay. ¿Puedo borrar? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Me van a... Igual que la dinámica de ayer, me van a escribir tres oraciones con passive being negative, ¿verdad? Tres oraciones con passive D negative, ¿verdad? Vamos a ver si hago bien el tres. Tres negative, ¿verdad? De passive B. Y me van a hacer tres negative de simple past. Ahora sí, ya les expliqué bien, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 3 y 3. En total serían 6, pero 3 of passive be y 3 of simple past. Y me los van a enviar por el chat. ¿Ok? Ok. Ok, let's do it.
I wasn't a teacher. Muy bien. Está bien, Zenaida. Ok, en esa segunda ya me está utilizando verbo y el wasn't. Ahí tiene que decidirse si lo va a utilizar con verbo o lo va a utilizar solamente con was. Karina, I was a play soccer. La oración está bien, solamente que es soccer player. I wasn't a soccer player. Y ahí le faltó la N en wasn't. I wasn't a soccer player. Pero la oración está bien. She wasn't a roulette. Ok, muy bien. Olga, it wasn't beautiful. Muy bien. Eso no era hermoso. I wasn't at church. Ahí hay que poner at, Hilda, no a church. Porque ahí está diciendo yo no era una iglesia. Y si quiere decir que estaba en iglesia, que no estaba en iglesia, hay que ponerle at. I wasn't at church. El at. Ok, Mayra, he wasn't a bad husband. Él no era un mal esposo. Olga. They weren't professionals. Ellos no eran profesionales. Muy bien. Irma. I wasn't in my house in the morning. Yo no estaba en mi casa en la mañana. Nada más que ahí creo que el corrector le puso Houston. Better house. Ok. Miguel. I wasn't motivated. Ok. No estaba motivado. ¿Verdad? Hay que ponerle motivated. Zenaida, I wasn't go to the beach this weekend. Ok, lo mismo, Zenaida, es que el verbo sigue ahí, go. Entonces tiene que decidir si va a utilizar wasn't, el verbo no va. Y si va a utilizar el verbo, entonces tiene que utilizar didn't. Ángel, I wasn't on the court. Muy bien, está bien, Ángel. Olga, she wasn't secretary. Muy bien, ella no era secretaria. Ok, Miguel, muy bien. Solo que con D al final. Motivated. Ángel, they weren't engineers. Muy bien. Hilda, I wasn't at work. Hoy sí, Hilda. Perfect. Carolina, I wasn't very angry. My friend Roberto wasn't in New York last summer. Muy bien. You weren't at school last Friday. Tú no estabas en la escuela la semana pasada. Muy bien. William Mauricio, I was not a magician. Perfect. We were not professionals. Muy bien. She was not an artist. Perfect, William. Está muy bien. Ana Pineda. He wasn't in the hospital. Muy bien. They weren't at the stadium. I wasn't at work last week. Perfect. Very good. Vamos con did. I did buy some medicine. I didn't buy some medicine. Perfect. She didn't go to the doctor. Perfect. We didn't eat breakfast. Muy bien, Ana. Zenaida, I wasn't at the beach. Ahí hay que poner at. I wasn't at the beach this weekend, Zenaida. En vez del tú, at. She wasn't in home. Muy bien, Miguel. Jessica, I wasn't an engineer. Muy bien. He wasn't at home. They wasn't students. They weren't. Con el they utilizamos weren't, Jessica. Y la contracción va entre medio de la N y la T. Ok, teacher. Ok. Joanna, Beatriz wasn't a bad person, but the life changed. Hay que ponerle her al final. Joanna, Beatriz wasn't a bad person, but life changed her.
Pero la, porque quiero, según entiendo, quiere poner, ¿verdad? Que la vi, ella no era mala persona, pero que la vida la cambió, le hizo cambiar. Eso es vida. Ok, no, hombre, Miguel, no ande, no ande tratando mal a Johanna, mire lo que pone ahí. Ok, Irma, we weren't with family in birthday of my brother. Ok, nosotros no estábamos en familia, muy bien. Miguel, we weren't connected in English class. Ajá, muy bien. Nosotros no estábamos conectados en la clase de inglés. Silvia, María wasn't happy. Muy bien. Carolina wasn't in the house. Muy bien. Juan and Luis weren't friends. Perfect. Muy bien, Zuleima. You weren't in class yesterday. Muy bien, Hilda. Irma, she wasn't in the restaurant yesterday. Perfect. Zenaida, I didn't see the game in TV. Muy bien. The dog wasn't a wonderful pet. Muy bien, Mayra. And Olga, I didn't eat the lunch. Perfect. Ilma, he didn't buy the breakfast. Muy bien, Miguel. She didn't dive in a water river. Muy bien, Miguel. I didn't have beer, if not several. Dice que dice Ángel que no tenía una cerveza, sino que varias, dice. Okay. Karina, we weren't with my friends to the cine. Okay, nosotros no estábamos con mis amigos en el cine. Muy bien. The people weren't generous. Okay, weren't. Muy bien. I didn't eat pizza yesterday. Solo que dije, creo que weren't se le fue weren't a Mayra. Pero está bien la oración. Irma. De cerveza, weren't. She didn't cook the pizza. Muy bien. Mayra, I didn't understand that. Zenaida, I didn't play soccer last year. Ahí le faltó el play, Zenaida. I didn't play soccer. Silvia, they didn't buy a Coca-Cola. Okay, I didn't imagine these opportunities. Perfect. We didn't hate the liars. Muy bien. Okay, we didn't hate the liars. Okay, Miguel. They didn't drink caña rica. Muy bien, Olga. Yo no las conozco, pero me da risa, ¿verdad? Zenaida, I didn't play soccer last year. Okay, muy bien, Zenaida. They didn't play with me. Okay, perfect. Very nice. She didn't walk on weekend. Olga, perfect. Okay, very nice. Creo que hoy sí ya estamos más claritos, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, eso puedo identificar. Estamos muy bien. Okay. Let me see. Nelson. Okay, Nelson, you have to stay with me after the class. Oh, Nelson is, yes, it is. Okay. Después de la asistencia se queda conmigo, Nelson. Vamos a ver, William, we did not eat meat. Okay, muy bien. We did not run in the park. Nosotros no corrimos en el parque. We all did not drink cubata. Muy bien, muy bien. They didn't drink at the park. Muy bien. Zenaida, I didn't understand all the classes. Zenaida, ¿por qué Zenaida? I didn't understand all the class today. Okay. No es personal, teacher, solo es la oración. Ah, okay. Carolina, she didn't go to movies yesterday, okay. He didn't play at volleyball on Wednesday. Muy bien. They didn't go to work on Saturday. Perfect. Okay, creo que sí vamos bastante bien. Okay. Vamos a pasar asistencia. Vamos a ver, Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Ares de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay.
Hilde Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay, Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay, Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay, Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay, Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay, Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay, Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Okay, Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay, Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay, Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay, William Mauricio González García. Present, teacher. Okay, Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Okay. Todos son iguales. Sí. Perfect. Okay, everybody. The class has finished. See you tomorrow. No hay tapones. See you tomorrow, teacher. Good night. Have a good night. Tomorrow, the select is going to win, right? No hay clase mañana, teacher. ¿Cómo no? Si mañana el partido es temprano. Pero si ganamos o perdemos, hay que celebrar o hay que sufrir. Si ganamos, la That's clase correct. Va a ser más dinámica todavía. No, si es que eso ya lo vimos, ya estamos recuperando al teacher. Yes, ya está volviendo. Sí. Okay. I feel good. Bueno, okay. Creo que todos. Okay, thank you. Bye, teacher. See you tomorrow. Okay, bye. See you good tomorrow. Good night, teacher. Good night. Okay, Nelson. Sí. Okay, you have the time here in order to ask for any doubts. If you have any doubt about the topics that we have seen, so it's time for you to ask for it, information. Si tiene alguna duda sobre los temas que hemos visto, pues ahorita es la oportunidad de que usted pueda preguntar, ¿verdad? Sobre algún tema que usted tenga alguna pequeña duda. Dudas tal vez no, sino que, pero ahí ya sería de mi parte que tengo que repasar los temas. Ajá. Correcto. Ya practicarlo. Bro. Ajá, igual por las confusiones que hay a veces en confundir un tiempo con otro. Sí, por ejemplo, en el caso de este que estaba dándose del was y el were, que la mayoría estaban confundidos con el pasado progresivo. Ajá, y por eso se utilizaban verbos, decían I was work, pero era porque estaban confundiéndose con el pasado progresivo, que pues tiene similitud, con la única diferencia que uno lleva verbo y el otro no. Sí, correcto. Ajá. Y las negativas creo que no es mucho el problema porque pues como se lleva el auxiliar did not, entonces el verbo va en su base normal, ¿verdad? Sí. Ajá, ya para las afirmativas, pues tenemos que saber el pasado de los verbos. Sí, como le digo, en este tema yo siento que es más ya el repaso personal. Porque no, digamos, logra agarrar la idea. Ok, perfecto. Entonces prácticamente estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, por el momento. Okay, Nelson. See you tomorrow. Okay. Thank you. Good night. Good night.